Bienvenidos sean todos un video más de RSwaggle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa donde quiera que estés, lo que sea que esté pasando. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Hoy quiero demostrar y enseñarle un juego que salió que está súper, súper bueno. Y lo recomiendo bastante. De verdad que sí, creo que voy a hacer una serie para el canal. Y es Conker's Blade. Conker's Blade viene siendo un juego MMO. RPG de guerra para los que han jugado of Age of Empire o Era Imperial, que muchos conocen, que son de guerra donde tú comandas tus tropas, la mandas a atacar, la mandas a retirarse, la mandas a ponerse en posición mientras peleas. Y si sí, es online, es multijugador y lo que defienden son jugadores con sus tropas y tú también con tus tropas. A veces te toca defender, a veces te toca atacar. Todo depende, ¿ok? El juego tiene una gráfica súper buena, una animación bastante buena también, muy llamativa. Como pueden ver, tengo aquí el personaje. Este es el personaje, se mejoran las armas, se fortifican y demás. Tenemos monturas, ¿ok? Tenemos montura, tenemos espacio para más monturas. Esa es la montura que nos da el juego. Esto de aquí también son para comprar trajes, armaduras y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Emotes. Todavía no sé lo que son los emotes. Son esta parte de aquí de los emojis. Y ese tipo de cosas así. Habilidades. Tiene una rama de habilidades. ¿Ok? Tiene una rama de habilidades. Y puedes usar las armas ahí y desbloqueándolas. Las armas. Las armas, ahí como ven las habilidades y ese tipo de cosas. Sangrado. Carrera, ¿ok? Ese es como tus logros, tus carreras, un resumen de tus batallas, victorias, tasa de victoria y ese tipo de cosas. Armas, tipo de batalla, de temporada, modo arena, tiene de todo. El juego tiene de todo, ¿ok? Ahora sí, vamos aquí. Si presionamos Enter, tenemos aquí las unidades. Tú vas subiendo de nivel, tus unidades se van subiendo. ¿Ok? O sea, trae muchísimo contenido porque puedes subir tus unidades. Hay normales, hay verdes, hay azules, hay épica, hay doradas, si no me equivoco también. Estrategias, aquí tú preparas tus estrategias. Cómo tú quieres que esté tu equipo, cómo son tus unidades, la formación y todo eso. Mundo abierto, batalla libre, ¿ok? Árbol. Este es el árbol que tenemos aquí. Árbol de unidad, ¿ok? Árbol de unidad, vamos mejorándole, que tiene muchísimo, como dije, tiene un montón. Tiene un montón, escudo, tiene de flecha, tiene la caballería, soldado. O sea, es un mundo totalmente. Vamos aquí, auxiliar, tienes auxiliares también, mercenarios. O sea, tienes muchísimo. El juego está bastante bueno, es gratis, totalmente gratis. El juego se descarga, es gratis, ¿ok? Free to play. Vamos allá. Tenemos aquí el grupo y ese tipo de cosas. Alianza, por demás. La N, todavía no puedo abrirla. Ok. Tenemos por aquí, tenemos la tienda. Donde puedes comprar consumibles, ofertas y ese tipo de cosas demás. También te dan cañones, que son habilidades que las puedes ir usando. Pa, y selecciona dónde quiere que tiren el cañón y así por el estilo. Ok. Tenemos la misión, que es la L, misiones. Y todo el buzón, que eso ya lo conocen. Ok, el mapa. ¿Cómo funciona el mapa, loco? Swaggle, ¿cómo funciona el mapa? Bueno. Miren el mapa. Todo esto es el mapa, gente. Y creo que van a seguir abriendo más. Pero todo esto son mapas. Mundo abierto, puedes andar por ahí, matar gente, todo ese tipo de cosas. Tienes PvP, las guerras son bastante buenas. ¿Qué más? Tenemos el chat, tenemos bastantes servidores, los servidores están súper estables. Y me vas a preguntar qué es esto de la J. La J es donde están las batallas, ¿ok? Entrenamiento, batalla campal, asedio y demás. Según vas ahí, el nivel mínimo y eso. Yo apenas voy nivel 10, creo que voy ahora, si no me equivoco. Nivel 11, ya voy para nivel 12, que casi voy a abrir el mercado, que eso es lo bueno, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí como pueden ver, la gráfica está súper bien. Las misiones, si tú le das antena, te lleva a la misión. Me va a devolver, porque tengo que hacer una batalla.
Voy a enseñarle cómo es el modo de batalla. Está súper bueno. A mí me encanta. Me encantó, me encantó, me encantó muchísimo. Ok. No tengo nada para subirle. Y vamos aquí. Vamos a ir en modo batalla. Asedio. Comenzamos la batalla. Espera que se llene la partida. El juego está súper bueno. Yo estoy súper emocionado con este juego, chicos. De verdad que sí. Me ha encantado. No olvides suscribirte, comentar, darle like, compartir el video si te gustan mis videos. Estoy haciendo videos diferentes. Estoy tratando de conseguir de todo tipo de contenido y enseñárselo a ustedes. O sea que estamos haciendo lo mejor que se puede para mejorar el canal, así que no olviden suscribirse, darle like y compartir. También recuérdate que estamos en MIR 4, jugando MIR 4 en el servidor SA13, ¿ok? Tenemos el gremio que se llama Leyendas X. Bueno, pues seguimos con la maniobra aquí. Ahora hay que esperar a que cargue. Espera que cargue. Déjenme en los comentarios si les gusta el video. De verdad que el juego está muy bueno para esas personas que les gusta jugar esos juegos de batallas, guerras. Puedes conquistar, puedes ganar, matas otros jugadores. O sea, subes de nivel, hay bastante cosas por hacer. Está muy complejo el juego, realmente. Los chinos siempre se burlan. El juego está súper, súper bueno. Me ha encantado. Nada, chicos, el juego es como un Age of Empire, que es de guerra, es medieval. Eso es de los tiempos de China. Entonces, estás adentro o eres quien defiende o eres quien ataca. ¿Ok? Entonces, ahí todos los jugadores tienen su tropa. Entonces, depende de qué grupo te tocó, de qué, perdón, equipo te tocó, vas a ver cómo se arma la guerra. Realmente está buenísimo. Creo que voy a cortar el video para que no se alargue más el tema. Vaya. Bueno, chicos, volvimos. Ya va a empezar la partida. Vamos a empezar esta partida. A mí me encanta. Me encanta. Te puedes curar. Tienes que defender la bandera. O sea, está muy, muy bueno. Realmente. No lo había visto ese juego. Hasta hoy y ya empecé. Aquí, como pueden ver, aquí dicen los niveles de cada personaje. Cómo son sus tropas. Si son verde, amarilla, morada, épica. Todo ese tipo de cosas. Aquí va uno poniendo sus tropas ahí. Y empezar. Ok, ahí tú eliges tus tropas. Tengo el máximo de 700, pero todavía no llego a tanta tropa. Así que vamos a ir de a poquito. Estas son las tropas que tengo hasta ahora. Defiende A. Ok, me toca defender la parte A. Ok, a mí me toca jugar en la parte A. Depende qué clase elijas de arma. Es donde te van a poner las posiciones. Los arqueros siempre están en las murallas, a distancia y ese tipo de cosas. Así por el estilo. Todo depende del personaje que elijas. De la clase que elija de arma que vas a dominar. Me gusta el 2 espada. Las dagas. Porque tiene ataque silencioso. Tienes unos combos bien buenos. Me gustó. A mí realmente me encantó. Ahora tengo un cañón. Que puedo disparar el cañón. Vamos a probarlo. No lo he probado todavía. Pero el juego es una leche. Está bastante bueno realmente. Ok. 2. 1. Vamos allá. Regla del juego. Ataca, captura última bandera para ganar. Defiende, mantén la última bandera para ganar. O sea, sí, defensor. Captura la bandera, hará que la siguiente esté disponible para el ataque. ¿Ok? Según vas conquistando banderas, entonces te da disponible la próxima donde puedes atacar. ¿Qué es lo que con qué es lo que estamos prendidos hoy? Juego nuevo al canal, juego nuevo al canal. Este juego me encanta. Vamos allá. Ajuste, déjame arreglar, porque ahora sí. El sonido lo tenía ahí. Ok. Vamos allá. Tenemos una montura, también nos pueden romper la montura. Yo por ahora no la uso. Vamos a defender A. Entonces, aquí. Tú le ordenas a las unidades cómo ponerse. ¡Mierda! ¡Qué bolazo de cañón! ¡Qué fuetazo me dieron estos cabrones, loco! Voy a defenderla. The enemy siege tower is advancing.
Están avanzando, el enemigo avanza. Me ve, nunca lo he usado el cañón. Nunca he usado el cañón. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! Buenísimo. ¡Oh! No sabía eso, coño. Esto está buenísimo. Déjame bajar un poquito el sonido para que me puedan escuchar a mí. Vamos ahí para que me puedan escuchar. Esto está buenísimo, gente. Yo no sabía que podía hacer esto también. Las unidades, ¿dónde vienen? Vamos allá. Uf, buenísimo. Uf, esto está bueno. Ey, no, este juego está durísimo, loco. Hay que dar a esto. Ok. Uf. Ese para salir. Vamos allá. Ven, eso es un jugador. Eso que ven ahí es un jugador. Ellos me meten ahí, atacan. Cae muerto. Uf, victoria para mí. Me lo llevé yo. Buenísimo. Y tú le das órdenes para que te sigan a tus jugadores. Eso no me lo asesiné yo. Le tira para atrás. Nunca se metan mucho en el medio. A lo primero yo jugaba así mucho. Te puedes curar también. Tiene las habilidades de abajo, como ves, la Q, E, R. Y así por el estilo. Hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar ahí. Y me voy de retirada. Voy de retirada. A la H te curas. Si haces una muralla te puedes curar, que eso es muy bueno. Te curas ahí. Está buenísimo, te puedes curar ahí, ataque. Ok. Me fui para abajo, cabrón. Esa no me la sabía, cabrón. Me caí. ¡Oh! ¡Tengo que subir por la escalera! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar, cabrón! No me sabía esa, no me sabía esa. Me fui por la puta escalera, coño. Maldita sea. Vamos, aquí. Hay que permanecer en A. Pórmense ahí. ¡Oh, mira esta! ¡Cabrón! ¡Oh! No, esto está de puta madre, loco. Vamos allá, vamos allá. Ya, no puedo tirar más de ahí. Vamos a ver. Malísimo tiro que tiré, pero nada, vamos allá. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Vamos allá. Vamos. Vamos allá, ataquen, ataquen. Una formación. Los míos que se pongan en posición. ¿Dónde está todo el mundo? Vamos allá. Estamos aguantando bien. Estamos aguantando bastante bien, gente.
A lo mejor por atrás, vamos a ver si hacemos una vainita bien por atrás. Está muy lejos de mí, está muy lejos de mí. No son jugadores, pero... Toma ya. Vamos a subir. No me sabía que se podía subir por aquí. Esto está buenísimo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Mierda, cabrón. Mierda, cabrón, me dio durísimo. Te metí ahí en sus unidades. Necesito buscar mi caballo. Me estoy muriendo. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Me estoy muriendo. Te puedes retirar hasta que te cures y todo ese tipo de rollo. ¿Entiendes? O sea que... No está malo. Aquí viene, busca más tropa. Vamos allá. Bueno. Ahí vienen mis soldados. Ahí tú eliges lo que tú quieres que vengan. Eso está muy bueno. Tú eliges qué tropa tú quieres que venga a ayudarte. Yo lo cambié ahora por distancia. Vamos ahí, me curo, me curo. Mi caballo y vamos allá, vamos a la tarde. Ah, cogieron el A, hay que ir a defender. Ah, cogieron la A, la bandera. Vamos allá. Vamos allá. Tengo que mejorar la movilidad del mouse y eso. Ah, me dejé el caballo. El caballo lo uso mucho para escaparme y eso. Ven, ¿para dónde tú vas? Ven. ¡Ah! Me mataron. F, mala mía. Eso la jugué malísima y me metí. Pero por lo menos ustedes están viendo cómo va el juego, cómo se trata. O sea, a ver cómo va la guerra. Cogieron el Aya. Quedan 4 minutos para defender. Esto te encendió, loco. Vamos allá. Queda el C. Vamos al C, vamos allá. Ofrezco. No, 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 cabrón, yo no me voy, no, 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 venga, venga. Defiendan ahí, coño. Vamos a defender uno con otro. Vámonos, vámonos, vengan. ¡El diablo! ¡Diablo! ¡El diablo! Demasiado, cabrón. Son un huevo esa gente, loco. Ataquen ahí, coño.
No, 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 son demasiado. Cómo está el fuego. A eso que me refiero, si tú eres arquero, siempre andas con unidad de tiro, son los que más te ayudan. Está bueno, está súper bueno el juego, lo que pasa es que es mi segunda partida, como quien dice. No, la tercera batalla. Todavía estoy aprendiendo cositas, pero déjenme en los comentarios si les gusta el video, si quieren que haga videos sobre esto, unas guías y todo ese tipo de cosas. Vamos a seguir a este que te anda con su tropa. Pónganse ahí. Vámonos. ¡Uija! Diable. Pero me están dando demasiado duro. La gente tiene como buen nivel. No tengo a nadie, mano. Vamos allá. Tengo que curarme. Esto está caliente, loco. Aquí esta vaina está. No tengo unidades. Tengo que buscar unidades. No están alcanzando heavy, sí. No están dando durísimo, tan fuertes los tigres. Tengo las unidades. Déjame ver. Déjame ver. Ya, bueno. Ah, lo derrotaron. Nos derrotaron, mi gente. Pero esto es más o menos para que vean cómo el juego lo que trae. Tiene muy buen contenido, muy buena batalla. Imagínense hacer un gremio, un clan y hacer batalla contra otro. Oye, esto va a estar full. Hay batallas campales. Que eso es PvP full. Bueno, si les gustó el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. No olviden comentar. Chao, chao.